bienvenidos al restaurante La Estación. Mi nombre es María Teresa Cuellar y hace casi 13 años me la ofrecieron de dueña y acepté inmediatamente. Aquí me desempeño con todo el gusto del mundo, recibiéndolos y atendiéndolos de la mejor manera posible. Sean bienvenidos al restaurante La Estación. El gusto de ofrecerles una carta muy simpática. Es una carta de platillos caseros, de personas de aquí de Aguascalientes, de colaboradores y de familiares. Por ejemplo, pacholas caseras. Aquí están hechas con toda la manera de como la hacían nuestras tías, nuestras abuelitas. Y lo más importante, como dice nuestra misión, es hacerlos sentir en casa. Y la gente nos busca por eso. La ubicación del restaurante La Estación es fantástica. Estamos ubicados frente al Parque Tres Centurias y es un adorno fantástico. Privilegiadamente instalados frente a un edificio histórico y muy representativo para Aguascalientes. Nos invitaron a participar en los 100 imperdibles. En primer lugar, me quedé en shock porque el puritito nombre me parece fantástico. Llena la expectativa, llena la misión del restaurante La Estación. Y que nos van avisando que sí somos ganadores. Bueno, es un gusto porque vale enormemente la pena venir y promover el restaurante con tal de estar y de obtener un certificado como el de los 100 imperdibles. La verdad, llena enormemente las expectativas, funciona y queda tan bien con nosotros que gracias a ellos conseguimos este título tan hermoso que es verdaderamente presumible. Muchísimas gracias a todos los que votaron por nosotros. Estamos con los brazos abiertos esperándolos. Qué gusto nos va a dar poder recibirlos. Por favor, avísenos que supieron de nosotros en los 100 imperdibles y algún distingo vamos a hacer. Aquí los esperamos. Muchas gracias por su atención, todo nuestro cariño. Muchísimas gracias.